a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, buscando uno de los cuchillos más raros del juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además tenéis dos enlaces de sorteos. Vamos a ver qué sorteos tenemos. El primero, chicos y chicas, es el sorteo de 5 dólares. Si depositáis 5 dólares con el código Black, podéis optar a un Bowie Fade de 350. ¡Black! Quiero depositar más, quiero depositar 10 dólares. Pues chicos y chicas, entraréis en el sorteo de un Talon Slaughter, de unos guantes y de un AVP. Tan solo depositando con el código Black. ¿Cómo lo podéis utilizar? Pues es muy simple, vais a añadir fondos, ponéis aquí el código Black en mayúscula, aplicáis, tenéis un 10% extra en vuestro depósito. Evidentemente no puedo usar yo mi propio código, pero le dais a aplicar. Y formas de depósito, skins, tarjeta, criptomonedas, G2A, PayPal, Kingwin, tenéis un montonazo. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Hoy voy a ir a por un cuchillo que nunca he tenido la intención de buscar en una página externa, pero que creo, chicos y chicas, que hoy podemos tener suerte porque es un patrón extraño, pero que la gente no se da cuenta de que lo tiene. Se trata de el Ice and Fire. ¡Oye! ¡Empezamos bien! Unos guantes, serán baratos, 76 dólares, pero no está nada más. Yo me retiro de esta caja ya. Son, bueno, voy a por el Ice and Fire. ¿Qué cuchillo es ese? Nunca he oído hablar de él. Pues es un patrón muy extraño del Marvel Fade. Como sabéis, el Marvel Fade tiene tres colores. El azul, el rojo y el amarillo. Ice and Fire, hielo o fuego, se refiere al azul y al rojo. El amarillo en ese cuchillo desaparece. Por lo tanto, chicos y chicas, nosotros el objetivo que tenemos el día de hoy es ir a por un cuchillo Marvel Fade, que son de los cuchillos más caros del juego, son muy codiciados, pero que tengan ese patrón. Así que vamos a ver si tenemos suerte, vamos con todo. Estoy nervioso, la verdad. Bueno, es un patrón que aparece en todos los cuchillos, ya sea Karambit, Bayonetta, Flint Knife. Aparece en un montonazo de ellos, M9, por supuesto. Y lo dicho, es un cuchillo que es un patrón extraño, pero es un patrón que a mí personalmente me gusta más. Me gusta incluso más que, por ejemplo, el cuchillo, que no sé si sabéis que existe, un cuchillo que es el Black Pearl. El Black Pearl es el patrón más extraño del videojuego, que se consigue con los top player. Si algún día queréis que vaya por él, por favor, dejármelo en los comentarios e intentaremos conseguirlo, porque es un patrón del Doppler muy, muy, muy curioso. Y aunque sea el patrón más raro de sacar de todo el videojuego, es incluso más raro de sacar que un Zafiro, Rubí, Esmeralda. No es tan caro, porque no gusta tanto, como sabéis. Así funcionan las cosas. Puede ser muy difícil, pero si es feo de cojones, no lo va a comprar nadie. Ok, la caja Scar de momento no me ha dado nada. Esa creo que nunca la he abierto. Waterbender. Bueno, vamos a darle cañita. 200 dolaricos por aquí. Waterbender, pórtate bien. De momento, menuda estampada me acabo de meter. 118 dólares. Y hemos invertido 220. ¡Waterbender! No me vaciles. Me caes mejor, Waterbender. ¿Qué tenemos por aquí? 260 dólares. Esto me gusta más. Y le voy a dar una última oportunidad porque no la había abierto. Y quiero ver qué tan bien funciona. ¡Oye! Unos nastaguitas sensacionales. 147, 282. Esto me gusta más. O sea, me parece que es una caja para abrir una vez. Y si te da un cuchillito de estos, como veis, que hay gente que ha recibido cuchillacos, merece bastante la pena. A nosotros nos da una de Seligan. Me da otra oportunidad, tío. No sé, no te gusta de ello. No sé si lo leéis vosotros en el ambiente. ¡Cómo lo sabía! ¡Let's fucking go! Aquí tenemos cuchillardo, 325 dólares. Oye, nos ha arreglado la tarde. Nos ha arreglado la tarde, que pintaba complicada. Vale, vamos a por el cuchillo cobra. Ah, por el cuchillo, por la caja, perdonar. Es que estoy pensando todo el rato en el Marvel Fade, Marvel Fade. ¡Fijaros! Podemos ir a por el Flip Knife, ¿eh? El Flip Knife Ice and Fire es muy bonito. De hecho, vamos a intentar conseguirlo en esta caja. Va, vamos a echarle huevos. Tenemos 400 dólares con los cuales podemos pivotar. Que yo sepa, por cierto, algún día podemos hablar de la Fade también. Es que hay cuchillos muy extraños. 394, vale. Voy a vender algo de 50 dólares. Necesito que sea de 50, 47. 394, perfecto. Lo tenemos. Chicos, última apertura del vídeo de hoy. Con 65. Soy un desgraciado. Vale, pipim. Ahora sí que sí. Chicos,
regresar por el Flip Knife. ¡Vamos a por ellos! $400. 400 estampadas. Va picado, esto va picado. En fin, vamos a actualizar, chicos, vamos. Esto va a doler, ¿eh? Vamos a poner Flip Knife, Marvel Fade. Venga, Flip Knife, Marvel Fade. Bueno, acabas antes si hacemos así. Marvel Fade, vale. Es que yo creo que el Flip Knife puede ser bueno en un Bayonetta verlo. A ser más caro me cuesta más verlo, pero venga, vas a darle caña. Vas a intentar algo al 50%, ¿vale? 48. Derecha, venga, va. ¿Qué pasa? ¿Poso? ¡No! ¡Sí! ¡Lo conseguimos, chicos y chicas! ¡Qué puto sufrimiento, tío! ¡Qué puto sufrimiento! Menos mal, tío. ¿Cuánto dinero tenemos ya? Creo que nos hemos quedado más o menos even, ¿eh? Después de las estampadas, no está nada mal. Vamos a retirar este cuchillo buscando, por favor, que esté el patrón que estamos intentando obtener. Oferta está en curso. La oferta ha sido enviada. Y voy a hacer un último upgrade. Voy a hacer, de hecho, 3 o 4. Y va a ser de otro. Así. ¡Ojo! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Lo saco también? ¿Intentamos obtener 2 Ice and Fire? ¡Lo vamos a sacar! Y vamos a ver si lo conseguimos. Chicos y chicas, ha llegado la hora. 2 cuchillos, casi $1,000 hemos conseguido, para ver si tenemos el patrón tan extraño. Así que vamos al lío. Estaba flipando y estaba diciendo, ¿por qué se ha congelado? Como veis, chicos y chicas, este no sería el patrón, porque se ve claramente que tiene los 3 colores, rojo, amarillo y azul, en ambos lados. Como veis aquí, el amarillo, bueno, poquito, pero no es lo que estamos buscando. ¡Vamos con el estileto! Es justo al contrario, tío. Si esta fuera, hubiese sido azul y esta puntita amarilla, podríamos estar hablando de un Sandfire. Pero no hemos tenido suerte. ¡Para variar! Pero como siempre, lo intentamos hasta el final. Espero, chicos y chicas, que hayáis disfrutado tanto como yo. Ha sido una locura. Os recuerdo los sorteazos que tenéis en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! I do it again.